aquí no te servirá el arma. Pero tienen una función. Escucha, Sam. Fui yo quien volvió a reuniros a Cliff y a ti. Había algo que quería que supieras. Nadie te abandonó. Y no estás solo. ¿No lo ves, Sam? Tienes que vivir. ¡Soy Sam! Emily. ¡Aquí! Emily. No te rindas. Sigues conectado. Llevamos mucho viviendo entre nosotros como extraños, separados por muros hechos para protegernos. Pero una vez completada la Red Quiral, podemos al menos avanzar como un pueblo unido.
Hoy nos reunimos para celebrar el nacimiento de una nueva nación. Una nueva nación para un nuevo mundo. United Cities of America. Yo hice el juramento de apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos. Pero esa república orgullosa ya no existe. Pero nosotros sí. Y como presidente vuestro, aquí mismo juro apoyaros y defenderos a vosotros, al pueblo. No va a haber más muros que nos separen, ni máscaras que oculten quiénes somos. Habrá unos nuevos Estados Unidos. Un país donde podamos mirarnos a la cara. Donde podamos decir lo que pensamos y abrir los corazones. Lo viejo tarda en irse. Pero creo, compatriotas, que tenemos la fuerza y el valor para alzarnos sobre nuestro pasado y abrazar nuestro futuro. El Death Stranding es parte de ese pasado. Una sombra persistente, un recordatorio constante de lo que pudo ser. Que hoy estemos aquí no es la prueba de la grandeza de ningún individuo, sino de nuestra capacidad para unirnos. De los vínculos que nos unen, de nuestra grandeza colectiva. Todo lo que existe tiene un final, incluidos nosotros. Pero mientras saboreemos cada momento y disfrutemos de la promesa de un mañana y abracemos la esperanza y no la aflicción, vamos a continuar aquí. La presidenta Bridget Strand y su hija, Samantha America Strand, quisieron sacrificarlo todo con el noble objetivo de que nosotros, el pueblo, volviéramos a unirnos. Que ellas no estén hoy aquí para ver los frutos de su labor nos hace sentir a todos una profunda tristeza. Pero nos consuela tener la certeza de que su recuerdo permanecerá vivo en la red quiral y en nuestros corazones. Siempre estaremos conectados. Hay otro héroe en esta historia. Alguien cuyos logros parecen destinados a pasar inadvertidos. Estados Unidos aún lo necesita. Sin esa persona, hoy no estaríamos aquí. Su nombre es lo de menos. Sabéis quién es. Y para ese héroe anónimo, tengo un mensaje. Fuiste tú quien logró reunirnos. Fuiste tú quien nos volvió a aglutinar. Y aunque tú y yo muramos algún día, nuestro legado... ¿Vas a algún sitio? ¿Estás harto de ser el héroe anónimo? No, se acabó. Ella ya no está. Alto, espera. Hay algo que quiero decirte. ¿Esto ya no te molesta? Me alegro mucho. Oye, ¿quieres saber cómo te trajimos de vuelta desde la playa? Íbamos a usar la muñeca, pero oye, no la teníamos. Entonces me acordé de cierta cosilla. ¿Es lo que creo que es? Sí, nada más conectado a la playa de Amelie que el cordón umbilical de la presidenta. Hartman pensaba que por eso lo dejó en mis manos. Por desgracia... No funcionó. Sí, ya había dejado ir su playa. Se había ido. No sabíamos si eso significaba que te había arrastrado al más allá o que te había enviado a otra playa. No dejábamos de darle vueltas. Hartman y Mama se separaron y empezaron a buscar en cada playa en la que pudieras haber acabado. Buscamos durante un mes sin conseguir absolutamente nada. Un mes fuera. ¿Y cuánto tiempo dentro?
Te aseguro que preferirás no saberlo. Pero tranquilo, no se aprecia envejecimiento acelerado. Al final, esto nos llevó hasta ti. Cuando ya íbamos a darnos por vencidos, Ty Hartman nos recordó el revólver. Así que procuramos seguirlo. Nos condujo a un rincón alejado de tu playa y premio, allí estabas. Mama fue la que te vio primero. Lo hizo desde su punto de observación al otro lado. Informó a Logna a través de su conexión y Hartman confirmó tu posición durante una de sus paradas. El plan era que Fragile, básicamente, nos lanzara a Lou y a mí hasta tu posición para poder rescatarte. Pero no es nada fácil enviar a varias personas a una playa ajena durante periodos largos de tiempo. Y ahí es donde entra el cordón umbilical. Los tejimos con el ADN de la presidenta Strand. Son un nodo único que puede unirnos a todos. La presidenta debió imaginar que pasaría esto. Es irónico, ¿verdad? El arma que puso en marcha todo esto resultó ser la clave para salvarte. Amelie dijo que tenía otro propósito. Ya, pero como salvavidas. Un palo convertido en cuerda. Es una forma de expresarlo. Oh, Sam, no sabes qué ganas tenía de darte un abrazo. Y quiero contarte algo de máximo secreto sobre Cliff. La madre de bebé se llamaba Lisa Bridges, la mujer de Cliff. ¿Lisa Bridges? Mira, a Cliff lo mató un hombre identificado en los registros únicamente como John. Un exsoldado de las Fuerzas Especiales. Y muy bueno, por lo que parece. Luego la presidenta lo contrató como ayudante y le encargó todos sus trabajos sucios. Según todos los registros, se evaporó tras la muerte de Cliff. Hubo una orden de búsqueda, pero apareció muerto. Aunque a algunos les cuesta bastante morir. El querido John se puso una máscara y reapareció con una nueva identidad. Pero nadie engaña a la Red Quiral. Restauramos los registros y Mama los escondió bien en los archivos. Tú eres el único, aparte de nosotros, que cuenta con acceso. Si quieres, echa un vistazo. Pero date por advertido. El presidente tiene trapos muy, muy sucios. No me fío de él, pero tendré que trabajar con él. Ya hablaremos. Sam. No espero que me perdones. Pero escúchame. Yo maté al capitán Clifford Anger. Te diría que lo hice por mi país. Por el amor que le tengo. Pero no. Lo hice por ella. Porque yo la amaba con toda mi alma. Lo era todo para mí. Lo era todo. No pretendo darte ninguna excusa. Pero quiero que sepas que no pasa ni un solo día sin que piense en ello. No ayuda el tiempo. Ni la máscara. ¡Por favor! Déjame acabar. Él. El capitán me salvó la vida. ¿Tú sabes por qué me llaman Ty Hartman? Porque él no me dejaban morir.
Él siempre me hacía volver una y otra vez. Y yo lo quería. Lo quería tanto como a ella. Y cuando aquel fantasma me miró fijamente, supe que había venido a matarme, a solucionarlo. Era lo lógico. ¿Por qué no lo hizo? No pudo salvar a su hijo, a su bebé. Y por esa razón volvió. Supongo que cuando vio que yo lo daba todo por el país, le vino a la mente quién era y decidió perdonarme. Dios, pero no lo merezco, maldita sea. Nunca podré reparar todo lo que he hecho. ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! Tal vez sea lo mejor que puede pasar. Tal vez me trajo de vuelta de la playa por una razón. Una última vez. Él me quería para que hiciera esto. Para que siguiera siendo Dale Harmon. No. No es así. Nadie quiere un presidente que actúe como un inmortal. Si no temes a la muerte, ¿cómo vas a valorar la vida? Y la vida ahora es jodidamente frágil. Lo antiguo tarda en morir. Pero así tendrá que ser si queremos construir un país mejor. Esa arma no sirve aquí. Son sus palabras, no las mías. Gracias, Sam. Sam, te he estado esperando. ¿Ha muerto? El pobre nunca llegó a tener vida, al menos en este mundo. Por fin ha llegado la orden de destrucción. La necrosis es un riesgo. El cuerpo no puede quedarse. Pensé que quizá querrías ocuparte. Puedes intentar sacar a luz de la cápsula y ver qué pasa. Pero eso sería contravenir una orden ejecutiva. Y hay leyes sobre ese tipo de cosas ahora que somos una nación. La verdad es que no me veo capaz. Pero
Si la alternativa es desafiar al presidente, eso tampoco puedo hacerlo. Yo no. De acuerdo. Iré a la incineradora. Antes de que te vayas, quiero echar un vistazo rápido a algo. Acabo de desactivar tu brazalete. De esta forma, nada podrá impedir que te lo quites. Si lo haces, las UCA no sabrán dónde estás ni cómo encontrarte. Serás invisible. Cuando uses la incineradora, volverás a conectarte a la red automáticamente. Confío en que lo recordarás. Claro, por supuesto. ¿Qué tiempo hace? No creo que necesites paraguas. Al final decidí seguir el sueño de mi padre. No te preocupes. Esta vez no me juntaré con terroristas. Estoy con la UCA. Somos la primera empresa de transporte privada con permiso oficial. Parece que estás progresando. Enhorabuena. Gracias. Espera, tengo que decirte una cosa. No disparé a Hicks. No pude hacerlo. Así que lo dejé elegir. Morir o la soledad eterna en la playa. Lo entiendo. Nunca te gustó romper nada. Eso es. Encuentro y reparo cosas. Las reconecto. Soy frágil. Pero no soy tan frágil. ¿Quieres trabajar para mí? Me serías muy útil. El mundo aún está roto. Igual que antes. Como todo. Pero seguimos aquí. Seguimos aguantando. No todos. Yo no. Vamos. Recompusiste Estados Unidos. No es así. Pero no hay sitio para mí. No tengo vínculos con nadie ni con nada. Podría estar muerto. Lo pensaba cuando nos conocimos en la cueva. Y aún lo pienso. No actúes como si fueras la misma persona. Has aprendido a tocar, a sentir. Has conectado con la gente. Con nosotros. Todo lo que toco, lo pierdo. ¡Sam! Venga, Lu. La última entrega. Lo siento, Lu. Lu.
Lou. Lo siento, Lou.